Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, discrepar de la decisió de la presidenta de la comissió, perquè em sembla una qüestió de sentit comú, si n'hi ha lloc i la gent està fora. Senyor conseller, com valora la conselleria les compres realitzades amb diners públics per l'ara exgerent de l'Hospital de Torrevieja, Luis Barcia, que res tenen a veure amb l'activitat hospitalària, com són les entrades de la Fórmula 1 per valor de 9.000 euros i les habitacions amb spa per valor de 42.000 euros? Gràcies. Gracias. Muchas gracias, señora Albiol. Tiene la palabra el honorable conseller. Gracias, señora presidenta. A la pregunta de cómo valora la consellería la situación de la que informa un medio de comunicación, le puedo decir que de ninguna forma la valora, puesto que no ha sido efectuada nada más que por un medio, como le digo, de comunicación. La Consellería de Sanidad tiene una relación contractual con la empresa titular de la concesión administrativa, no directamente con el personal de gestión sanitaria que pueda contratar, y en ningún caso nos consta que se haya consumido dinero público dentro de las transacciones que usted refiere dentro de la pregunta. Gracias. Muchas gracias, honorable conseller. Señora Albiol. Bé, senyor conseller, mire, jo així veig dos problemes fonamentalment en aquest tema. Per una part, un problema molt concret, el que poden ser les males pràctiques de l'exgerent de l'Hospital de Torrevieja, qui ja es va veure embolicat en un escàndol quan va decidir posar en marxa el pla de xoc per acabar amb les llistes d'espera de cirurgia, on contractava metges d'atenció primària com a cirurgians, i això va ser en juny de 2010. Per tant, ahir ja va haver un escàndol al voltant d'aquest exgerent de l'Hospital de Torrevieja, però, a més, al voltant de l'exgerent s'han donat diversos escàndols. No? També la desviació de fons públics per a la creació d'un centre en Rússia, sembla, i també sembla la realització de compres i despeses no relacionades amb l'activitat hospitalària. Estem parlant d'unes jornades que se van realitzar en un hotel amb spa, amb entrada a Terra Mítica inclosa, amb regals, se van comprar 200 barnussos per un valor de 5.194 euros, se van comprar 150 paraigües automàtics per un valor de 661 euros, és a dir, va ser tota una jornada lúdica en un hotel amb spa on va participar l'equip directiu i diversos càrrecs intermitjos de l'hospital, no? I de l'empresa, i per tant es van gastar diners públics perquè és una empresa la que gestiona l'hospital, però evidentment ho fa amb diners públics. I també se van comprar durant uns anys entrades per al Gran Premi de Fórmula 1, 30 entrades per un valor de prop de 9.000 euros. Per tant, això és un problema, no? Les males pràctiques que ha pogut tindre aquest, el senyor Barcia, l'exgerent de l'Hospital de Torrevieja, que és malbaratar els diners públics o gastar els diners públics en qüestions que res tenen a veure amb l'activitat hospitalària. I dic que aquest és un problema, però el segon problema i el més greu és el que vostè m'acaba de confirmar quan diu que conselleria no valora. Bé, perquè el més important és què ha fet la conselleria en tota aquesta qüestió del gerent de l'Hospital de Torrevieja, perquè resulta que tot això ve passant des de l'any 2008. 2008, 2009, 2010, i és fins al 2011, no es prenen mesures per part de conselleria, per part del comissionat en l'Hospital de Torrevieja. Perquè en 2011 és quan salta l'alarma, quan els treballadors donen la veu d'alerta i per tant és quan la conselleria o quan el comissionat posa les mesures que ha de posar o insta a l'empresa que posa aquestes mesures. Per tant, una de dos, de conselleria, o estem fent la vista grossa a tot el que passava en aquest hospital i per tant estan sent còmplices i per tant estan donant per vàlides aquestes pràctiques des del meu punt de vista dolentes, pràctiques molt dolentes, perquè estem parlant de gastar-se diners públics en entrades per a la Fórmula 1, o estem parlant de gastar-se diners públics en un hotel con spa, o estem parlant de gastar-se diners públics en regals per a l'equip directiu, o una de dos, o s'estava sent còmplice i s'estaven donant per bones aquestes pràctiques, o la conselleria no s'estava assabentant absolutament res del que passava en aquest hospital i del que passava amb aquesta gerència. I mire, siga una cosa o l'altra, siga perquè estaven donant per bones aquestes pràctiques o siga perquè vostès no s'estaven assabentant del que allí passava, la qüestió és molt greu,
siga una cosa o siga l'altra, si ho sabien perquè ho consentien i si no ho sabien per no saber-ho, perquè al fi i al cap estem parlant d'una gestió amb diners públics, encara que siga una empresa, perquè aquesta empresa evidentment gestiona perquè la conselleria li dona uns diners dels nostres impostos per a que gestione. Per a nosaltres, això és una conseqüència més de la privatització de la sanitat. Quan un hospital està gestionat per una empresa privada i quan el personal el controla aquesta empresa privada, doncs, bueno, ahí n'hi ha opacitat, n'hi ha falta de transparència, n'hi ha una falta de control per part de l'administració de com s'estan gastant aquests diners públics i, per tant, quan vostè arriba així, me diu que vostè no valora. No valora, per què no valora? Perquè és l'empresa la que se fa càrrec de posar el gerent o perquè simplement vostès no sabien realment què estava passant en aquest hospital. Per tant, des d'Esquerra Unida li demanem que, evidentment, si jo tinc aquesta informació, vostè també la té, evidentment, i per tant que valore i que ens diga si li sembla bé o mal que se gasten els diners en la Fórmula 1 i sobretot què estava fent la conselleria quan estava passant tot això en aquest hospital. Muchas gracias, señora Albiol. Honorable conseller, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Albiol, vamos a ver. Yo creo que el modelo concesional, el modelo de colaboración público-privada de los hospitales valencianos debe de conocerse un poco. Entonces, debo de comentarle lo siguiente. La empresa concesionaria tiene posibilidad de contratar y nombrar a sus directivos, sí, con la previa autorización de la Consellería para ser nombrados, pero dentro de un contrato de colaboración laboral privado. Es un contrato privado que establece entre la empresa y, en este caso, el director. No interviene para nada la Consellería en este contrato y no se obliga al director a cumplir las normas de la Consellería, sino las normas de la empresa. La gestión de compras corre a cargo de la concesión administrativa y la Consellería lo que exige es asumir lo que se formula en el contrato con la concesión, y lo que se formula en el contrato con la concesión es la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y la asistencia sanitaria en régimen igualitario, gratuito y universal de toda la población contemplada dentro de la cápita correspondiente. Ejerce el control sobre los resultados de la empresa que contrata, no sobre los particulares. Yo luego le voy a poner un ejemplo para que lo entienda bien. Ejerce el control sobre resultados asistenciales y económicos. Al final, los resultados económicos se valoran en una comisión mixta formada por la Consellería de Sanidad y por la propia empresa para realmente establecer un resultado de qué se ha producido durante el año en curso en las relaciones económicas que se mantienen con ellas. Unas veces salen positivas para la concesión y otras salen positivas para la Consellería de Sanidad. En cualquier caso, sí le tengo que decir que la Consellería de Sanidad, como el Gobierno valenciano, está demostrando que está rechazando cualquier caso que se produzcan prácticas poco éticas. Esto lo estamos haciendo. Y, en principio, si se hubieran producido estas prácticas poco éticas, yo tampoco las apoyaría. Pero no me podría meter en una relación contractual donde yo no participo. En cualquier caso, la única noticia que tengo de estas prácticas poco éticas han sido a través de los medios de comunicación y alguno muy concreto, donde da la impresión de que existe alguna posibilidad de intercambio, vamos a decir, de información entre las partes, no en relación con la Consellería de Sanidad. En cualquier caso, si realmente hubiera elementos objetivos que hablan de que ha podido existir una malversación en el caso de que el director que por entonces estaba y que efectivamente la Consellería fue informada de que iba a ser cambiado y asintió en que este cambio se produjera, pues si hubiera habido algún tipo, como le digo, de algún elemento distorsionador de las cuentas con la propia concesión que la había contratado, con la propia empresa que la había contratado, la empresa debería de, en vez de haber ido a los medios de comunicación a comunicar en qué sentido se había producido esta posible alteración de las cuentas, debería haber ido a un juzgado de lo laboral o de lo social o de lo civil o de lo penal, en caso de que fuera necesario. En cualquier caso, la empresa es quien debe de considerar si la mala gestión se ha producido y debe de utilizar los medios que considere necesarios para corregirlos. En cualquier caso, ya le he dicho que la Consellería de Sanidad no comparte las prácticas poco éticas, como por ejemplo, como usted dice, aunque ha aparecido en los periódicos, pero yo no tengo ninguna constancia de ello, de que se utiliza el dinero de ninguna empresa, en viajes o en elementos, digamos, de consideración particular. Pero en cualquier caso, ya le digo que no era dinero público, porque el dinero público que nosotros transformamos a la concesión es el dinero de la cápita para la prestación de la asistencia sanitaria y que establecemos con la empresa, no con el director del hospital, porque no tenemos ninguna relación con el director del hospital, sino con la empresa, que, por cierto, es la misma empresa que entonces estaba ahí, es mayoritariamente Rivera Salud. En cualquier caso, como le digo, hemos realizado
en los elementos de control que establecemos, que consideramos necesarios, cuando algunos de los elementos del intercambio económico que tenemos con cualquier empresa no se realiza. En este sentido, yo le voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, contrata una empresa dentro de su partido político, o dentro de las Cortes, o dentro de cualquier institución, por ejemplo, de limpieza, y dentro de las personas que acuden a la limpieza hay una persona que decide actuar de una forma incorrecta, usted no es responsable de que la forma de que la persona sea incorrecta. No, no, está muy equivocada, señora. Está muy equivocada, señora Albiol. No es dinero público. Es nuestro dinero público está contratado con una empresa y no con el director de ninguna empresa. Gracias. Muchísimas gracias, honorable conseller. Vamos a suspender por 2 minutos para despedir al conseller. Muchas gracias.